Hola, todo y a todos. Bueno, me encuentro hoy aquí en el Senado con dos senadores canarios que creo que conocen bastante bien, mi compañero y amigo Asier Antona, mi compañero y amigo Antonio Alarcó. Asier ayer trató un tema muy importante para Canarias y La Palma, como es el régimen económico y fiscal REF. En él metimos unas anotaciones para la isla de La Palma y unas peticiones a la ministra de Hacienda para la isla de La Palma. Antonio tratará en el próximo pleno una moción específica para recibir apoyo de lo que creemos que son injusticias con Canarias con el régimen económico fiscal. Nosotros, en las anotaciones que pedimos para La Palma, se aprovechó para decir dónde están esos 100 millones de euros que estaban puestos en los presupuestos, dónde están para la isla de La Palma, dónde está ese plan de vivienda que ha pedido, que ha dicho Pedro Sánchez con boca llena, más de 90.000 viviendas para pa toda España y para La Palma todavía en contenedores o gente sin casa. ¿Dónde está ese plan Renace que a día de hoy nos ha dejado botados a los empresarios turísticos y en general, prácticamente todos los empresarios de La Palma y muchas anotaciones más? Yo le paso la palabra a Asier en primer lugar y le describiré un poco lo tratado ayer. Bueno, pues como bien decía Borja, ayer interpelamos a la ministra de Hacienda porque después de 50 años de la aprobación de la ley del régimen económico y fiscal de Canarias, que es vital para Canarias, los canarios sabemos muy bien que todo depende de nuestro régimen económico y fiscal, que es nuestro fuero económico y fiscal. Nunca un gobierno ha maltratado tanto en estos 50 años al régimen económico y fiscal como el gobierno de Pedro Sánchez, quitándonos partidas presupuestarias que son vitales para los sectores económicos. También hemos hablado de contenciosos que tiene Canarias con el gobierno de Pedro Sánchez, a la que la ministra no ha respondido a ninguna de nuestras cuestiones. Yo espero y confío que en el próximo pleno, como bien decía, el senador Alarcó pueda arrancar el apoyo para que todos los grupos parlamentarios apoyen esa ley del régimen económico y fiscal. Y con Antonio les dejo. Bueno, efectivamente, yo creo que está todo dicho. Si acaso clarificar que el Senado existe lo que se llama grupos territoriales que defienden los intereses del territorio y nosotros tres somos parte, conjuntamente con el otro compañero Sergio Ramos, del grupo territorial. Lo ha dicho ya Asier, lo ha dicho también Borja. El tema es, sale una moción producto de la interpelación que ha hecho Asier, en donde vamos a intentar concretar en 5 puntos que la Cámara Alta de este país consiga aprobar ese planteamiento nuestro para que se cumpla el REF, un REF que se está incumpliendo sistemáticamente por el gobierno de los sanchistas y que estoy convencido que vamos a conseguir ese apoyo de la Cámara para que el gobierno se sienta una vez más obligado a cumplir lo que hay que cumplir, porque el REF no es un beneficio, sino es una necesidad objetiva de Canarias que está garantizado en la Constitución española y en la Constitución europea. Un dato importante es que nosotros, como isla no capitalina, somos los más que sufrimos estas desigualdades de este gobierno, sobre todo porque el REF viene a equilibrar las diferencias entre el territorio peninsular con el territorio canario dentro de unas anotaciones, pero también dentro del territorio canario, las islas capitalinas con las no capitalinas, en los sobrecostes, en diferentes circunstancias que tiene. A día de hoy no se está cumpliendo y los palmeros lo sabemos muy bien.